Y así se vivió el inicio de este 2020 aquí en la Ciudad de México, en donde muchísima gente salió a Paseo de la Reforma para celebrar y recibir juntos el inicio del 2020, este año nuevo que promete ser muy, muy, muy próspero, muy bendecido, así sea primeramente Dios. Y vean todo el color que se vivió en las calles aledañas a Paseo de la Reforma. Souvenirs para recibir el año 2020, gorros, sombreros, lentes, confeti, serpentinas, en fin, muchísimos souvenirs que podías adquirir a muy buen precio para que pudieras recibir el año nuevo con toda la actitud. Y bueno, qué decir de todos estos cosas tan espectaculares que la gente hizo, en donde bueno, se veían billetes de dólares, de moneda mexicana, en fin, cosas tan extraordinarias, en donde se hacía notar lo que la gente esperaba recibir en este próximo año que ya estamos viviendo a unas cuantas horas de haber recibido el 2020. Como lo pueden ver, me seguí caminando por las calles esperando llegar a Paseo La Reforma, en donde se congregaron muchísimas gentes. Y en el inter de caminar a Paseo La Reforma, bueno, los bares y antros estaban a reventar, muchísima gente seguía llegando y seguía adquiriendo souvenirs, pelucas, gorros, confeti. También te vendían ya tus copas con sidra para que pudieras brindar a las 12 de la noche rodeado de toda la gente. Y qué esperar de las uvas que también podíamos encontrar ahí en las calles, en donde ya te vendían tu vasito con 12 uvas para que tú, pues bueno, nada más esperaras las 12 campanadas y pudieras hacer todos los rituales que todo el mundo conoce. Y en Paseo de la Reforma, como pueden ver, estaba abarrotado por cientos y miles de personas que esperaban recibir la llegada de este próximo año 2020. Y bueno, mientras eso empezaba, bueno, allí estaba un grupo muy conocido que eran Los Ángeles Azules, que estaban poniendo todo el ambiente donde la gente podía estar bailando y podía estar esperando y podía estar disfrutando con todos sus amigos, con su pareja, con su familia, el que llegara el inicio de la cuenta regresiva y poder empezar a celebrar y abrazarse y darse tantos buenos deseos, que era lo que todo mundo estábamos esperando. Y así empezó la cuenta atrás. La cuenta regresiva empezó con el tradicional 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Paseo de la Reforma se llenó con el tradicional ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año 2020! Aquello se llenó de algarabía, de felicidad, de júbilo, de alegría, de gritos. Y la gente empezaba a abrazarse, a brindar, a comerse sus 12 uvas con una grabación de 12 campanadas que se escuchó ahí en Paseo de la Reforma. La gente se abrazaba, empezaba a gritar que viva México, que lo mejor se cumpla para México, para todos los asistentes, los conductores que estaban ahí presentes en el evento. Bueno, dieron unas palabras tan emotivas, todo eso se volvió una fiesta, una alegría, en donde la gente se abrazaba sin importar a quién tuvieran al lado, se empezaban a compartir la copa de la sidra que muchos llevaron, a compartir sus confeti, sus pirotecnias que llevaron, y sus luces de bengala más bien, y aquello fue una fiesta total, en donde el gobierno de la Ciudad de México colocó ventiladores con confeti que semejaban una lluvia de estrellas, como pueden ver, y los edificios fue algo espectacular. Se llenaron de luces de colores y aquello era un ambiente tan extraordinario, lleno de felicidad, de nostalgia también para algunos, porque había mucha gente que estaba pues llorando, no sé por qué razón, pero bueno, al final de cuentas estaban ahí también festejando junto con toda la demás gente que no se la pasó en casa y que salieron a las calles a festejar y a recibir este año 2020 en compañía de la gente de la Ciudad de México. Muchísimos turistas, tanto nacionales como extranjeros, que estaban ahí esperando recibir este próximo año nuevo. Y así empezó la fiesta, que siguió por horas y horas con esta agrupación, como les comenté, Los Ángeles Azules, que pusieron todo el ambiente y todos empezaron a bailar, a disfrutar, a compartir con toda la gente en una completa atmósfera de seguridad, de armonía. Sí, muchísima gente, muchísimo aglomeramiento, pero eso no quitó que la gente disfrutara y siguiera bailando y siguiera con toda la actitud yéndose a cenar. No importa la cena, no importa qué era lo que iban a cenar, sino que lo importante era disfrutar en familia, con sus amigos, en pareja, y hacer de todo esto una fiesta y recibir este próximo año 2020 con toda la actitud.
propósitos. Como pueden ver, todo siguió siendo una fiesta. ¿Y qué les puedo decir? Yo me encantó. Y lo único que les quiero yo desear en este video es que Dios escuche todos los deseos de su corazón y se los cumpla sin importar aquello que lo pueda impedir. Que Dios escuche ese deseo de su corazón y se los cumpla al por mayor y lo llene de bendiciones, de amor, de salud, de prosperidad, y que el éxito esté en los próximos 365 días de este 2020 en su vida, tanto de ustedes que me escuchan como el de toda su familia. Muchísimas gracias por seguirme en este 2019 y espero me acompañen y me regalen su compañía este próximo 2020. Yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.